Hola de nuevo. Hoy vamos a preparar una crema de judías blancas y calabaza. Es una receta que está en Cookidoo, en el libro Bebé Alimentación Saludable, pero que como vais a ver perfectamente vale para el bebé como vale para el resto de la familia. Con lo cual vamos a cocinarla para todos. Le voy a dar a empezar a cocinar. Os cuento, voy a necesitar pulpa de calabaza en trozos, patata troceada también. Un poco de agua, un poco de aceite, cebolla, comino molido, puerro en rodajitas, unos 100 gramos y unos 200 gramos de judías blancas ya escurridas y lavadas. Vamos a comenzar. Voy a añadir 150 gramos de pulpa de calabaza. Hasta ahí. Puerro en rodajas, unos 100 gramos. A continuación, la cebolla, unos 75 gramos. Me dice cortada en cuartos. Vamos a colocar el cubilete en la tapa y, lógicamente, vamos a trocear durante 8 segundos en velocidad 5. Así vamos a agregar la patata. Aquí la tengo. Unos 250 gramos aproximadamente. 500 gramos de agua. Ya lo tengo. Las judías, unos 200 gramos aproximadamente. El comino es un pellizquito. Si al bebé no le gusta, porque ya lo habéis probado más veces y no le hace gracia, pues nada, no se echa, no es necesario. Colocamos el cubilete en la tapa. Y durante 25 minutos a 100 grados, velocidad 1, vamos a cocinar. Vamos a no me sale la palabra. A hervir, a cocinar estas judías. Este plato de esta crema de judías. Hoy estoy que me trabo, lo siento. Bueno, os quiero explicar algo. ¿Veis que hemos programado 100 grados? La receta directamente ya me lo programaba. No pasaría nada si yo en lugar de 100 grados pusiera temperatura baroma. ¿Qué puedo hacer? Colocar aquí arriba el recipiente baroma y cocinar otras cosas, por ejemplo unos huevos cocidos para luego añadírselo a mi crema y hacerla más completa. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar como estaba, que era 100 grados, y en 25 minutos nos vemos. Bueno, pues ya lo tenemos cocinado. Ahora simplemente me va a pedir poner 20 gramos de aceite de oliva y como veis, lo he echado, lo voy a echar en crudo. ¿Por qué? Porque es para un bebé. Y cuando se trata de bebés, mejor el aceite en crudo que no cocinado. Son 20 gramos. Y lógicamente a continuación lo que vamos a hacer es triturarlo. Colocamos el cubilete en la tapa. Y programamos 30 segundos, velocidad 8. A continuación lo vamos a servir. Me dice que lo sirva a la temperatura adecuada con un chorrito de aceite. A ver, que lo cojo y servimos. Mirad la textura. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Lógicamente ahora está súper caliente y no se os va a ocurrir, lógicamente, servírselo a vuestro bebé. Así que vamos a esperar un poquito a que enfríe y lo servimos. Ahora os muestro una foto del plato ya terminado.
¿Idea para niños más mayorcitos? Pues le podéis poner unas judías blancas por encima ya enteras para que empiecen ya a masticar. Así que nada, chicos, hasta la próxima.